Los ciudadanos residentes en la calle José Ramos de San Pedro Alcántara protestan del mal estado de la calle y la deficiencia eléctrica. Tras varios años, sus quejas siguen en saco roto, y es que los cables eléctricos que surte de luz a todas las viviendas se encuentran en un estado de abandono preocupante, provocando muchas averías en los electrodomésticos por las subidas y bajadas constantes de la tensión, temiendo que cualquier día pase una desgracia. Pues mire, el problema en este viene más de un año, de que se está recibiendo unas subidas de potencia de luz, se están quemando televisores, se están quemando continuamente cosas, pero que aquí cuando se reclama, Endesa siempre dice que aquí no hay problema. El tema está que estas calles quieren arreglarlas desde hace 15 años... y no sé quién miente mal de todas las corporaciones que han pasado por aquí. Total que estas calles se han arreglado dos atrás, muy bien. Tengo propiedades en esta calle, mi hermana vive en esta calle, mis padres viven en esta calle, tengo casas que están alquiladas en esta calle y mis inquilinos me dicen que se han quemado televisores y cosas por más de 2.000 euros. Pero todos los vecinos tienen problemas, se han quemado aire acondicionado, la puerta del motor de mi garaje, se han quemado infinidad de cosas. Nadie, por más que llevan 6 meses llamando a mi hermana permanentemente, cierran las incidencias diciendo que aquí no hay problema. ¿Qué está ocurriendo? Que están dilatando hasta que arreglen la calle para ahorrarse dinero. Es lo que yo supongo, porque no hay otra explicación posible. Como hoy Endesa es inaccesible, no llames a nadie, no llames tal. Al final, viendo que me habían cerrado en 5 días 5 incidencias diciendo que aquí no hay problema, pues me recurrí al teniente alcalde. Y dije, Javier, por favor, hay este problema, hay más de 20 vecinos afectados, hay muchos miles de euros. Y me dice, vale, pero aquí llevamos 1 mes y medio después de decirme, ya lo están haciendo. No están haciendo nada. Al final han venido y han cortado la calle ahí, de las que os he dicho que grabéis las imágenes, para pasar, han puesto los tubos para pasar los cables, pero aquí no aparece nadie. Y los problemas siguen con eso. Y es muy triste que una persona tenga que estar con 80 años alumbrándose con una linterna porque le da miedo encender la luz. El otro que si pone 4 velas, no sé cuánto. El otro porque bajo los plomillos para que no se me abrieran las cosas. Mi hermana con todo desenchufado. Los otros no sé qué. Esto es una vergüenza y aquí alguien tiene que dar la cara. El teniente alcalde se lo ha dicho. ¿Le importa? Pues le importa un carajo. Ha pasado de todos los vecinos. Y no es así, si usted es responsable de un pueblo, dé usted la cara, Javier. Pero en fin, y yo ya he llegado a un momento en que os he pedido por favor venir a hablar con los vecinos. Yo tengo una carta de representación porque esto va a ir a más y va a llegar al juzgado porque voy a denunciar directamente a todos los implicados en este tema. Esto es una verdadera vergüenza. ¿Por qué me implico? Porque tengo propiedades, porque tengo inquilinos y porque tengo mi familia aquí y tengo mis vecinos y me voy a implicar un poco. Porque aquí terminaremos por hacer una asociación de vecinos, que es lo único que entienden estos señores, cuando habemos 50 es cuando le entra el miedo. Pues vamos a empezar a temblar, ¿vale? Porque esto es una vergüenza lo que está pasando en esta calle. En esta calle y en mi otra calle, yo tengo ahora mismo quemado el Home Cinema, la campana de la extractora de mi casa, que eso vale pues 2.000 euros al menos. Y me dicen que no hay problema. Y eso está ahí, que es demostrable. Y aquí todo el mundo tiene sus facturas de los gastos. La criatura que ha tenido seguro y se lo ha pagado el seguro, sí. Pero oiga, ¿y el que no tiene seguro qué? Que nos cachondeamos de él. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí que Endesa no tiene ya una autoridad que le diga, oiga, haga usted esto de una vez. Esto es una poca vergüenza, o sea, lo siento mucho, pero es una realidad. Yo no soy de medios, no soy de escándalo, soy una persona tranquila, pero esto pasa de castaño oscuro. Es inadmisible que llevemos más de un año con esta situación. Por favor, habla con los vecinos. ¿Cómo hablamos con este señor? ¿Cuál es su nombre? Miguel Macías. Miguel, ¿cuál es el problema que le...? Pues yo, el problema de todo, que la luz de cuando en cuando viene una bajada de tensión, después viene una subida de tensión y todo lo que tenga enchufado, como no quite de pronto el automático, pues se lo carga. O sea que esto es competencia del ayuntamiento. Yo no sé exactamente, yo no estoy entendiendo ese tema, pero de alguien es el culpable. Nosotros pagamos la factura de Endesa o de Iberdrola, de la compañía que tengamos cada uno, religiosamente, y si no te la paga, te la corta. Yo no sé si es del ayuntamiento, si es de Endesa, o no sé de quién es. Lo cierto, la culpa no es nuestra. Alguien es el culpable. No sé si será la alcaldía de aquí, la tenencia de alcaldía, si será el ayuntamiento, será Iberdrola. Alguien es el culpable. Nosotros, de lo que no. Nosotros, nuestra misión, lo único es pagar. Y tener un servicio que no lo tenemos. Un servicio como estamos en el año 2020, no estamos en el año 500, que estaban las luces con cable, con plomillo, con no sé cuánto. Ahora ya estamos ya en el 2020, o sea, que ya está internet, no sé qué, no sé cuánto. Y el tema de Endesa, pues es que estamos todavía con, pues no sé. O sea, que es una vergüenza.
Vamos a preguntarle aquí a una persona joven también y también está preocupado por lo que está pasando y la situación que también pues, le atañe. Sí, porque nosotros, Salvador, estamos de alquiler y la situación nuestra es que ahora mismo llevamos 3 meses sin televisión. Una televisión que ha hecho 2 años y medio ahora. Una cafetera, todo. Y tenemos que estar con el miedo de tener que enchufar el microondas, desenchúfalo porque no te acuestes con esto encendido. Y es que no se puede vivir así. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Mi nombre es Rosario. ¿Y Rosario, qué son los problemas que estoy viendo? Pues eso, que vienen muchas bajadas de luz y otras veces una subida muy fuerte y claro, lo que esté enchufado pues se puede estropear. O sea que también está viviendo este problema, ¿no? En sí, casa. En mi casa también. ¿Y su nombre? Elisa. Mira, yo he tenido muchísimos problemas con la subida y bajada de tensión. Se me ha estropeado hasta el motorcito de la nevera, que quita los olores. La televisión, el telefonillo ya no podemos usarlo, la antena de la televisión porque estaba con un transformador, todo, todo, el router. Tuve que a las 8 de la noche llamar a un electricista para que me vinieran a ver por qué me saltaba tantísimo el diferencial y era porque el router estaba quemado también. Todo. Yo he tenido muchísimos problemas. Una televisión pequeña que tengo en la nevera, también. En la cocina, también. Yo lo desenchufo todo. El router, hasta la lamparita de la noche, la desenchufo cuando me voy a trabajar. ¿Cuál es su nombre, señora? Inés. Inés, ¿cuáles son sus problemas? Pues lo mismo. Me han roto un ordenador y la antena de la tele. Y además el miedo que estamos pasando, porque lo mismo de poner el agua en la luz, que parece esto el sol, que se apaga. Y ya es la que se dice, que no estamos en el año 50. Que esto es una vecindad de muchos vecinos y que son muchos los afectados. Vamos a seguir, muchísimas gracias, espero que se solucione. Vamos a seguir preguntando a esta señora. Vamos a seguir preguntando los problemas que hay. Bueno, esta señora que ha estado también hablando con los vecinos y cada uno le ha contado y le ha puesto su problema, ¿no? Pues yo, Elena, te digo que yo llevo 32 años pagando la Endesa religiosamente y no me escuchan. Y la verdad que lo tengo en mi casa todo desconectado y así no se puede vivir, te lo juro. No se puede vivir así. ¿Y otra señora? ¿Cuál es su nombre? Mira, yo llevo, no sé el tiempo, a mi casa han venido 3 electricistas y me decían que de la casa no era el problema, que el problema estaba en la calle. Llamé a Endesa o a la compañía y me dijeron que de la calle no era, que era de mi casa. Y nosotros somos 2 personas mayores y cada 5 minutos saltaba el plomillo. Cada 5 minutos. Y nosotros somos 2 personas mayores. ¿Y sentís impotente ante la situación que... Hombre, por favor, si es que no te escucha nadie. Es que no te escucha nadie. Y nosotros somos 2 personas mayores. Y yo llamaba por mi cuenta 3 electricistas. Y bueno, no de... Mira, búscate... ¿Cuánto tiempo lleva esta situación? Por lo menos 2 años llevo ya. Por lo menos 2 años. Y se tiraba una temporada que no saltaba. Y a la temporada otra vez. Y no te daba tiempo de ir al plomillo cuando ya saltaba. ¿Qué le diría a la persona que le compete este tema? Unas palabras, diríjase a la persona que le compete... Que somos personas mayores y que nos lo tiene que solucionar. A mí me se ha quemado el aire acondicionado cuando más calor hacía. ¿Me entiendes? Y fui y me dijo que no era problema de ellos, que eso ellos no tenían nada que ver. ¿Me entiendes? Y tuve que buscar yo uno particular y arreglarme el aire. ¿Me entiendes? Cuando más calor hacía. Y yo digo que cuando llega el recibo yo lo pago, porque yo no tengo ni un recibo atrás. Y si lo, y justamente, y si no me la cortan. ¿Por qué ahora que tengo problemas no me responde el problema que tengo? Lo mismo que te han dicho todos mis vecinos, que igual que a nosotros se nos exige el pago de los recibos y si no pagamos se nos corta, nosotros exigimos que se arregle, simplemente porque creemos que es lo justo. Simplemente estamos reclamando lo que creemos que es justo. Lo que aquí estamos pidiendo, y yo represento a los vecinos en esta edad porque me han dado una acta de representación, lo que estamos pidiendo es que las personas que sean responsables de esto sean sensibles y con un poquito de humildad ayuden a estos vecinos o nos ayuden a todos los que tenemos aquí nuestras propiedades, que ya está bien, que son cables con 50 o 60 años que tienen esta urbanización y ya está bien que los cambien.
Y Endesa todos los años da muchos millones de beneficios. Y como jefe que eres en Marbella, por favor, por favor, que usted ya sabe perfectamente del problema. Solo que usted pasa de los vecinos, el teniente alcalde pasa a los vecinos y los vecinos ya no pasamos más de ustedes. Así que muchísimas gracias, perdonen, pero esto es lo que hay. Esto es una realidad que ustedes están creando. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en Los Catalanes porque hemos estado, bueno, en la urbanización José Ramos y Catalanes. Llevamos batallando, llevamos ya bastantes días también repartiendo algunos folletos, porque también nosotros, algunos dísticos, hemos repartido absolutamente por todo José Ramos y Los Catalanes, porque seguimos batallando, porque sabemos las carencias y los problemas que tienen los vecinos de aquí. Era algo que teníamos nosotros ya estructurado. Estas obras se te deberían haber empezado hace ya cerca de un año, las anteriores ya, José Ramos, del Valle y el resto de las calles que quedaban. Incluso ya se estaban preparando espacios para aparcamiento, como en la zona de allí de Mercadona. Se estaba en la recuperación del parking aquí para poder darle respuesta a todos los vecinos, y estamos viendo que es que la tenencia ha dejado abandonado a los vecinos. Seguimos peleando, seguimos batallando y nos sumamos, en este caso, a las reivindicaciones de los vecinos, porque, oye, yo creo que ya está bien. Se decía que es que, bueno, con todos los problemas que están teniendo a nivel de luz, de agua, yo creo que es algo que se debería solucionar ya, y espero que se haga pronto. Se aprobó por unanimidad, por todos los grupos políticos, que lo presentó José Ampredeña en el Pleno, y se aprobó por unanimidad el volver a rehacer las obras, pero vemos que no hay fórmula. Yo creo que tendríamos que seguir desde Opción Sanpedreña, vamos a mirar e intentar hacer mucha más presión, llevarlo a Pleno otra vez si cabe, y que le den respuesta lo más inmediata posible, porque la urgencia lo requiere. Sí, bueno, es que aquí en este caso estábamos planificando, bueno, viendo todo lo que se había hecho en este caso en años anteriores, porque en el 18 se hicieron María Rosa y Calderón, se le cambiaron todo, absolutamente todo, electricidad, el agua pluviales por un lado, servicio, es decir, que todo ese trabajo que se dejó planificado ha llegado el momento y siguen, es decir, se ha quedado abandonado. Y eso es una obligación que tenía Hidralia cada año, de hacer una inversión en el municipio de 1 millón de euros... Eso tendría que haber estado aquí. Ya van tarde dos calles, porque si por año son dos calles, estamos hablando que este segundo tenía que haber estado acometida ya, pues la quinta o la sexta. Yo creo que en muy poco, en breve espacio, se podía haber tenido prácticamente urbanización, Ramos y Los Catalanes se podía haber tenido listo en un par de años más, y ya van un año tarde. Yo creo que seguiremos presionando. Lo hicimos con una propuesta y lo vamos a volver a hacer otra vez. Si vemos que es que no hacen caso del tema, volveremos a presentarlo a Pleno. Y bueno, y que se pongan colorados otra vez los distintos grupos y evidentemente el equipo de gobierno. Es que estamos viendo, nosotros hablamos con los vecinos y vemos aquí las puntas de tensión que hay, y eso es porque en muchísimas ocasiones ahí parece ser que, bueno, no sé si se habrá arreglado o no, pero ahí ahí mezcla incluso las canalizaciones eléctricas con el agua, muchas veces con el agua. Y hay problemas, estamos viendo, nos enseñaban algún vídeo algunos de los vecinos, donde se veía como la luz subía muy intensamente, bajaba, es decir, que hay un problema serio. Y cuando nosotros acometimos esto, porque aparte aquí todo el tema de la electricidad, el saneamiento y todo eso, también esto era, desembocaba, cuando llegaba allí, caía a lo mejor agua o llovía en invierno, desembocaba abajo, en lo que era Fuente Nueva, y eso originaba problemas en Fuente Nueva. Gracias a lo poco que hicimos nosotros en nuestro momento, pues se pudo arreglar parte de lo de allá abajo, pero que yo creo que todo esto es consecuencia de lo mismo. Las malas instalaciones, las malas, en este caso, conexiones que hay entre las pluviales, las fecales y la electricidad, y tiene que meterle mano. Yo creo que eso es algo que se debe hacer ya, además de una manera muy urgente, muy urgente.